Luego de 4 meses sin un rector en propiedad, la institución educativa Rosa María Henao Pavas cuenta ahora con un nuevo director. Se trata del licenciado en educación Elkin Darío Martínez Muñoz, quien tomó posesión de su cargo el pasado lunes 20 de mayo. Vengo del municipio de Barbosa, la institución educativa rural El Atillo. He trabajado en Yarumal, duré 15 años como coordinador, en el municipio de Campamento y en el corregimiento de Puerto Valdivia como docente. Ustedes saben que es un pequeño impasse con la rectoría durante estos meses del mes de enero. Hay ciertos procesos que estaban detenidos, les tenemos que dar inicio a esos procesos y pues estamos un poquitico presionados por el tiempo para poder ponerlos en marcha. El proyecto de danzas, el proyecto de la banda musical, el proyecto de guitarras. Estábamos sin materiales en secretaría, sin materiales en preescolar, sin materiales para que los docentes desarrollen su actividad diaria. Consejo académico no ha funcionado desde inicio de año, consejo directivo tampoco. Entonces tenemos que comenzar a armar todo ese gobierno escolar de la institución, que Dios mediante comenzamos a reunirnos con los docentes a partir de la próxima semana. Tenemos que pedir autorizaciones para esto. Esperemos que nos las den y darle funcionamiento a la institución. Dentro de las metas que se impuso el nuevo rector se encuentra la ampliación del número de estudiantes en las diferentes modalidades de educación que ofrece la institución. Con la ayuda de Dios sacaremos adelante esta institución y haremos todo lo mejor posible por esta institución para mejorarla en todo lo que más se pueda. Hay muchos proyectos que estamos desarrollando, que desarrollan los docentes de acá, y darles continuidad a esos proyectos también para que pueda crecer la población estudiantil, mejorar su calidad académica y su calidad como persona también. Esas son nuestras mayores expectativas. Hay algunas situaciones con el nocturno que tenemos que cuadrar también, a ver cómo se puede aumentar el personal y cómo colaborarles a ellos para que puedan terminar sus ciclos y se aumenten, lleguen más ciclos, porque la idea es que ahora tenemos 3 ciclos, bueno, que hayan otros más, que haya más personal, estudiar, ver qué facilidades podemos dar con los docentes para que nuestra población nocturna pueda aumentar. En cuanto a otras expectativas con las rurales, bueno, tenemos que buscar cómo integrar más las rurales acá en la institución. Una de las ideas es precisamente que se nos acercan las fiestas del maíz, entonces a ver cómo las rurales las podemos integrar a esas festividades, y otra es ver cómo podemos armar una serie de reuniones con ellos para que ellos puedan proyectarse acá en la cabecera municipal. De igual forma, adelantará las gestiones correspondientes para mejorar la planta física y la dotación de elementos que actualmente requiere esta institución educativa.